Comentábamos al comienzo estos disturbios y la tensión que se vivió en esta marcha reclamando justicia por el asesinato de Pablo Faduz, este chico de 26 años que fue ultimado de un balazo. Vamos a conocer entonces el testimonio del jefe de la seccional 13ª y también cuáles fueron las incidencias que se vivieron. Poner el auto en la cochera, en el lugar donde pone el auto, y se ve que lo han querido asaltar, ¿viste? Y a él, al asustarse porque lo querían sacar el auto, se ve que corrió y al correr le tiraron un tiro. Y él salió y se fue por la cortadita y como él cayó en... con una vecina, no sé qué vecina. María Angélica. María Angélica. Cayó ahí abajo, así, digamos, en la vereda. Y ella todavía se sorprendió, ¿viste? Porque vos pensás que, nunca pensás que te van a tirar un tiro y... Están a una cuadra, tan solo una cuadra de la comisaría. No hay seguridad, no tienen móvil, hay robo todos los días. Robaron acá al lado de la comisaría en el ciber. Todos los días la panadería de acá al lado. Venimos a pedir y dice que no tienen móvil. Es todos los días. Y ellos saben quiénes son los delincuentes. Salen a la escuela sin vergüenza. No había gente. Pero por favor, seguridad, no tienen nada. No te dejan entrar. Arruinaron a la madre, al hermano. Es un desastre lo que hicieron y bueno, sé que no van a buscar ninguna solución, pues no hay testigo, nada, y bueno. Lo que nos da bronca a nosotros, que están diciendo que fue un posible ajuste de cuenta. Todo lo que lo conocimos a Juan Pablo, sabemos que era un pibe de bien, de familia, trabajaba, todos los días se levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajo, del trabajo a la casa, y están diciendo que fue un ajuste de cuenta. Es algo ilógico que no entre en la cabeza de nadie. No están haciendo nada. Que salga el comisario de la cara. Que vos venías a pedir un móvil y no tenemos un móvil. Pero están tomando café en los bares, ¿sabés? Para eso tienen móvil, o para tomar mate bajo de un árbol. Y hay 3 o 4 robos acá en la zona, es imposible. Yo lo que venía a pedir era que se aclare que Juan era un chico de trabajo, un chico bien, que trabajaba como vos y como yo, y lo mataron por nada. Eso quiere decir que tengan cuidado por todos nosotros. Fotos. ¿Cómo, señora? ¿Por qué están sacando fotos? No estamos sacando fotos. Tenemos la cámara por un hecho que ocurrió hoy por la madrugada. Es que está esperando para salir. Todos los días hay un robo. Ustedes no tienen móvil. Venimos a la comisaría y nos dicen que no tienen móvil. ¿Qué seguridad? ¿Cuántos móviles tiene esta comisaría? Uno en el taller y otro que está funcionando, que ahora lo rompieron cuando fuimos a un procedimiento. Es decir, que hasta ayer tenían un solo móvil porque el otro está en el taller. Exacto. ¿Para un radio de cuántas cuadras? Y el perímetro de lo que es jurisdicción de la 13. ¿Hay una promesa al menos? Un radio de 45 cuadras. ¿Comisario? Está preguntando qué le pasa a esta gente con todos los carteles y todo lo que está diciendo. Usted le está preguntando a la señora lo que le pasa, pero mire, mire los carteles y se va a dar cuenta qué es lo que pasa, señor. Ojalá que cada uno de los reclamos que llevan los vecinos indignados y con justa razón tenga pronta respuesta, al igual que las preguntas que se están desarrollando aquellos familiares buscando justicia.